ahora firmar. Sale el embajador. A ver, vamos adelante. En vivo. Palacio de Gobierno. Habla el presidente Mario Abdo Benítez. Estamentos. Tuvimos cooperación de los Estados Unidos de América, cooperación de agencias de Europa, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, en fin. La cooperación es lo que nos va a permitir tener mejores resultados y luchar de manera más eficiente contra el crimen organizado y el crimen transnacional. El problema de Estados Unidos tiene que ser el problema de Paraguay y el problema de Paraguay tiene que ser el problema de Estados Unidos. El problema de Brasil tiene que ser el problema de Paraguay y el problema de Paraguay tiene que ser el problema de Brasil. No podemos darnos la espalda en la lucha contra el crimen organizado, contra la ilegalidad y contra el crimen transnacional. Entonces yo ahora quiero dejar el uso de la palabra al señor embajador para que anuncie estas nuevas herramientas que va a profundizar esta lucha contra la criminalidad en la región y principalmente la articulación en la cooperación entre Paraguay y Estados Unidos. Por favor. Buenos días a todos. Gracias, señor presidente. Primero, déjenme reiterar que me sumo al dolor del pueblo paraguayo ante el asesinato del fiscal Pecci en Colombia. Mis condolencias para su esposa e hijo, a quien no tuvo la oportunidad de conocer. También a sus familiares, amigos y colegas. Que su recuerdo siempre tenga un lugar en sus corazones. Estados Unidos aplaude los esfuerzos conjuntos entre los gobiernos de Colombia y Paraguay que buscan justicia para el fiscal Pecci. Me gustaría anunciar que esta mañana el gobierno de los Estados Unidos, en apoyo al gobierno de Paraguay, ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares estadounidenses por información creíble que conduzca a la detención y o condena de las personas que conspiraron para participar en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Estas recompensas se ofrecen en el marco del programa de recompensas contra el crimen organizado transnacional de los Estados Unidos. Este programa y otros han ayudado a llevar ante la justicia más de 75 delincuentes transnacionales y narcotraficantes importantes desde su inicio en 1986. Estados Unidos ha pagado más de 155 millones de dólares en recompensas. Estamos trabajando muy de cerca con el presidente Abdo Benítez, su administración y con el Ministerio Público, SENAD y otras instituciones paraguayas para enfrentar el crimen organizado en Paraguay y en la región. Este programa complementa otros esfuerzos para apoyar a las instituciones de Paraguay en combatir la corrupción e impunidad. Cualquier información vinculada a esta recompensa debe dirigirse al Ministerio Público de Paraguay o a la DEA de los Estados Unidos por correo electrónico, teléfono, mensaje de texto o WhatsApp. Pueden ver los detalles en las pantallas y las gráficas distribuidas. Finalmente, me gustaría decir que Marcelo Pecci encarnó el trabajo duro, la perseverancia y la honestidad. Comprometido con el Estado de Derecho, buscó incansablemente hacer justicia para los paraguayos. En todo Paraguay, Colombia y Estados Unidos existen funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes
que luchan todos los días para hacer justicia, trabajar por las víctimas y arriesgar sus vidas en beneficio de la gente. Estados Unidos está con todos aquellos en Paraguay que, como Marcelo Pecci, trabajan todos los días para hacer el mundo un lugar más justo y seguro. Entendemos que todos estos esfuerzos no traerá a Marcelo de regreso con su familia, pero siguiendo su ejemplo, trabajaremos incansablemente con nuestros socios en Paraguay y Colombia y no nos detendremos hasta que cada individuo involucrado en este asesinato sea llevado ante la justicia. Gracias y con gusto responderé algunas de sus preguntas. Buen día, embajador. Presidente, ¿qué tal? Arnaldo Cabral de Radio Ñanduti. Me preocupa, embajador, presidente, el hecho que Estados Unidos está ofreciendo esta recompensa muy importante, dicho sea de paso. Sin embargo, leo de la siguiente manera, me parece que no se maneja mayores informaciones respecto al responsable material de este crimen. ¿Se debe leer de esa manera que el hecho de que Estados Unidos está ofreciendo recompensa, que no hay información? Y segundo, preocupante también el silencio por parte de las autoridades encargadas de la investigación acá en Paraguay, entiéndase Fiscalía y otras instituciones. Estados Unidos tiene un compromiso para trabajar con las autoridades paraguayas en las investigaciones, en este caso y en otros. Y queremos apoyar las instituciones paraguayas en la lucha contra la corrupción. Esta recompensa se da un apoyo a las instituciones de justicia penal, tanto en Paraguay como en todo el hemisferio, en esta lucha contra el crimen organizado transnacional que no tiene fronteras. La próxima pregunta, por favor. Buenos días, presidente, embajador. Embajador, atendiendo la cooperación contra la corrupción, el crimen organizado, ¿cómo ve Estados Unidos esta grave denuncia contra el ministro de la Corte Suprema de Coima en el caso Hijazi? ¿Preocupa a Estados Unidos? Se habla mucho de asistencia, de apoyo, pero se dan estos casos gravísimos. He dicho antes, mi prioridad como embajador es para apoyar las instituciones democráticas en Paraguay en la lucha contra la corrupción e impunidad. No puedo comentar sobre un caso específico acá en Paraguay, pero puedo decir que el gobierno paraguayo y el pueblo paraguayo tiene el apoyo y el compromiso de los Estados Unidos en todos aspectos de la lucha contra la corrupción. Embajador, se habla mucho de transparencia, de esa tarea conjunta entre Paraguay y Estados Unidos, y también se resalta la transparencia en la que actuó Marcelo Pecci. En este caso, donde se menciona que el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia cobró dinero para evitar la extradición de uno de los hombres que era solicitado por Estados Unidos vinculado al lavado de dinero. ¿Cómo ve que la Fiscalía haya guardado silencio en un caso tan grave, donde incluso uno de los fiscales tenía esas evidencias que vinculaban directamente a un familiar de nada más y nada menos que el presidente de la Corte? ¿Cómo ve eso? Sí. Puedo enfatizar que nuestro compromiso es para apoyar el sistema paraguayo en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado transnacional, los narcotraficantes y otras amenazas en la región. No puedo comentar sobre un caso específico como las historias en los periódicos de esta mañana, pero puedo
Quiero enfatizar que los Estados Unidos está con todos aquellos en Paraguay que, como Marcelo Pecci, está trabajando día por día para hacer un mundo más justo y más seguro. Gracias. Bueno. Concluye la conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno con la participación del jefe de Estado Mario Abdo Benítez. Se retira el embajador de Estados Unidos y su entorno más inmediato, y de esta manera cierra esta serie de preguntas que permitieron tres para trasladarlo al embajador estadounidense luego de esta reunión, en la que se resalta que Estados Unidos pide una recompensa de $5 millones a todo aquel que permita ayudar para dar con quién es el autor que dio la orden, el autor moral del crimen del fiscal Marcelo Pecci y compañeros. Así es, me ofrece esa cantidad, hasta $5 millones por información creíble que conduzca a la detención del o los responsables. Y Emi, ¿tenés algo más que comentar? Nos estabas mostrando... Mostrar un poquito. A ver. Para centrar las imágenes, Alberto, ahí. Muchas gracias, compañero. $5 millones recompensa todo aquel ciudadano que conozca información de quién ordenó el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, comunicarse a este número habilitado a la ciudadanía con la denominación internacional 0972-150-800, el número de WhatsApp habilitado, o al correo Pecci Reward DEA, que por cierto se garantiza absoluta confidencialidad. Están los logos de las distintas instituciones competentes en esta lucha. Vemos la Fiscalía por el lado de Paraguay, la Policía y la SENAD y otras instancias de investigación, la DEA. Pueden hacerlo a través de estos datos otorgados. Sí, exacto, Emi. Y la forma en que uno puede brindar información también se detalla allí, Santiago: teléfono, texto, WhatsApp, Signal, Telegram o al correo. Efectivamente, son todos los mecanismos, incluso han habilitado un correo especial, sí, el que ven ustedes ahí a pie de página si retiramos el zócalo. Podemos levantar un chiqui más porque es un correo especial que lleva incluso el apellido de Pecci. Efectivamente, para reportar directamente a la DEA, y el número de teléfono, el más 595-972-150-800, es tanto para un mensaje de texto, para WhatsApp o las aplicaciones Signal o Telegram. Todas ellas pueden recibir información que conduzca a desconocidos responsables del asesinato del agente fiscal Pecci, y lo que se ofrece es una recompensa de hasta $5 millones siempre que sea información útil y conducente al arresto y o condena de estas personas. Esto forma parte de un programa que tiene Estados Unidos, de este fondo común precisamente para hallar a los responsables del crimen organizado transnacional. Y también mencionó Mark Osfeld que hasta ahora Estados Unidos ya ha invertido más de $55 millones para hallar a distintos criminales transnacionales.